Autoridades de la policía de Nicaragua informaron a través de un comunicado la detención del precandidato opositor Félix Maradiaga, investigado por presuntamente quebrantar la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. Pues para nosotros es prácticamente una desaparición porque no había ninguna orden judicial. Además de eso, no se sabe dónde está. Por prácticas de la policía creemos que puede estar en el Chipote, pero mientras no haya una demostración de su integridad, pues no sabemos con certeza dónde está. Quizás los próximos procedimientos sería presentar un recurso de amparo de exhibición personal para poder saber su estado. Posterior a conocerse esta detención, la vivienda del precandidato fue allanada por las autoridades, según denunció el equipo de prensa del político. Roger Reyes, abogado de Maradiaga y quien lo acompañaba al salir del Ministerio Público, denunció agresiones contra el precandidato al momento que fue interceptado por los agentes. Sin ninguna palabra, uno de los oficiales se le acercó a Félix de manera violenta, agresiva, con el puño cerrado, vino y le dio un golpe en el rostro de Félix. En ese momento Félix trató de defenderse, pero fue imposible. El oficial lo agarró, lo sacó de la camioneta y llegaron otros oficiales a ayudarle a este otro oficial para poderlo detener a Félix. Entonces a mí me bajan de la camioneta y me ponen como a unos 2-3 metros. De igual manera tratan de agredir, me ponen los brazos por detrás de una manera fuerte, violenta. Y miro que a Félix, otro oficial, le deja ir otro golpe en el rostro. Estos hechos ocurren tras el interrogatorio al que fue citado por el Ministerio Público sobre presuntos delitos vinculados al extinto Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Se hicieron en primer lugar muchas preguntas alrededor de mi activismo internacional, mucho énfasis en mi rol como activista en el marco de la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una indagación bastante amplia de mi récord migratorio, preguntas de mis viajes alrededor del mundo, de los últimos 10 años y las razones de cada uno de los viajes, indagaciones de entrevistas con defensores de derechos humanos en distintas partes del mundo y con ministerios de países amigos. En segundo lugar, las fuentes de financiamiento que han tenido diversas organizaciones de sociedad civil. Maradiaga se convierte en el tercer precandidato de la oposición en Nicaragua en ser detenido por las autoridades policiales. Marcos Medina, Noticias 12.